Hiya, moviegoers. Welcome once again. Let me show up over here. Hi, moviegoers. Once again, Siddhartha Movie Crack over here. And we're going to go through another round of Movie Pass Update just to keep you more so informed, communicated about movie news. So let's go through it. And you're going to see me right now and then at the end. So right now we're gonna go for movie news and you're just going to hear me. Así que hola cinéfilos, nuevamente soy yo, Siddhartha Movie Crack, para el como ya lo dije en el video pasado y lo voy a, valga la redundancia, repetir una vez más, el canal redefinido acorde a la actual situación como perspectiva cuarentena, así le puse. Una simpática manera de decir que sigue siendo ese canal informativo, pero dentro de la actual situación. Entonces, bueno, comenzamos con la segunda parte de la y segunda ronda de la actualización de noticias que voy a dejar aquí para, obviamente, su beneplácito informativo sobre cine. Espero que lo disfruten y aquí voy a narrarles y comunicarles la información. La segunda ronda de información cinematográfica. Ah, y como lo olvidé en el video pasado, por favor, en este apartado que hay de suscribirse, háganle like a este video para apoyar el canal. Y también denle clic en la campanita para que les avise cuando estoy yo subiendo ocasionalmente estos videos. Y también para que se anime aquí la cosa y sienta el amor cinéfilo, el apoyo de la comunidad de este canal. Y no olviden compartirlo con sus seres queridos, sus amigos. Y ahorita que es la temporada, la cuarentena, pues también me anime yo para que esta cuarentena yo les mantenga lo más informados posibles y los ponga al tanto como sea posible de hacer y subir estos videos. Así que vamos, 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 vamos. Aquí denme like, suscríbanse, denle clic a la campanita y compartan y comenten porque eso es también muy importante para saber y conocer sus opiniones al respecto de lo que están presenciando. Así que bueno, muchas gracias por su apoyo y bueno, vamos con la información. Before we get to the second round of Movie News and Movie Buzz, don't forget to subscribe, click here. Click on the bell, click on the share section, and share it with your friends and coworkers, in which whom you have contact during these times, and binge watch this channel. And I hope you enjoy it. I try to improve as much as I can. I'm studying communications, as you know or may not know, so improving my skills a little bit as we go on. So. Okay, rejoice with these movie news and don't forget to comment on the comment section. What are your thoughts and feelings about these movie news? Okay, so let's get on. George R. So, okay, let's start with this one. George R. R. Martin ha dicho aprovechará la cuarentena para por fin acabar de escribir la saga de Canción de Hielo y Fuego de la saga de Juego de Tronos. Recuerden que fue adaptada para la pantalla chica de HBO. Vimos, me parece que fue en febrero pasado, el final de temporada, del cual hubo mucho descontento y mucha gente no le gustó lo que se decidió para el desenlace. No nos gustó lo que pasó con Daenerys, no nos gustó que fuera a manos de Jon Snow, no nos gustó particularmente eso. Y pues concuerdo con ellos. Por otro lado, George R. R. Martin probablemente va a escribir algo muy diferente para que sea algo que pues la gente quiera comprar. Es muy probable pues que tenga que escribir algo no parecido, sino muy diferente y que sea más propio de los libros.
Así que bueno, eso es definitivamente expectativa, es posibilidad y teoría, pero ojalá sea así, ¿ok? Así que bueno, ya saben. ¿Ustedes qué opinan? Coméntenme en la sección de comentarios qué opinan al respecto. So, George R. R. Martin just said a while ago that he was going to retake his writing on the Game of Thrones saga, The Songs of Ice and Fire, during this quarantine, that was going to go back to writing his books of the Game of Thrones saga, and whoa, yeah, hooray, finally. But I have to say that really, just until now, because there's no choice, he has to. I mean, this is like the quarantine has obliged George R. R. Martin. For God's sakes, he should have finished writing these books and this saga a long time ago, a while ago. But okay, let's hope and wait that it's somehow somewhat different from what we saw in the finale over at the HBO version of it, because we were very displeased with what happened at the end with Daenerys' demise by Jon Snow. There's no spoiler anymore because we're in like March, so yep. Let's hope George, good old George, really pulls through a different direction and creates a more different and more creative and better, more better, more makes sense conclusion to the saga. Okay? So there you go. That's your Game of Thrones news. Esta fue su noticiero sobre Juego de Tronos. Y a continuación, en este paréntesis de memes cinéfilos, una cinéfila con la cara de ¿What? Cuando se enteró y repentinamente fue a ver la serie de Elite en Netflix, cuando se enteró que la habían subido, se desmañanó viéndolo y esta fue su reacción después de verlo. What the fuck did I just see? What the fuck acabo de ver? What? ¿Sí? Exactamente. Ay, pobrecita cinéfila, te compadecemos, seriéfila, te compadecemos. Por cierto, ella es Gaby Mesa. Oh, you sweet, sweet, candorous girl. You sweet, sweet girl. Pobrecita. You had to watch that abomination. Pobrecita tuvo que ver y chutarse esa abominación. Ah, we feel for you, girl. We feel for you. By the way, please, please, collaborate with me. Pay attention. Listen. We can have so much fun. Así que Gaby Mesa, si estás viendo este video, te urjo, te persisto, insisto en que colaboremos juntos. Nos la podemos pasar chévere is nice, ¿ok? Durante esta cuarentena. So, please guys, over at my Instagram, go and vote for my cause. So that my cause is that I want to collaborate with Gaby Mesa Conceta, whom I used as a meme here, and want to collaborate with her. So please go vote on Instagram, on my Instagram account, which is right now, Siddhartha Cuarentena. I'm gonna try to post it somewhere here in the video. So please go vote for that cause over at my Instagram, or in her YouTube channel, Fuera de Fo no, her YouTube channel, yes, Fuera de Foco. That's the name of her YouTube channel, which I'm promoting, by the way. Go and tell her over at Fuera de Foco, her YouTube channel, that he must collaborate with me. Así que vayan a su canal Fuera de Foco y díganle que colabore conmigo. Sí, así es. Creo que durante esta cuarentena todos tenemos que ser solidarios, todos tenemos que ser colaborativos, cooperativos, y tiene que haber mucha fraternidad entre nosotros y no podemos ponernos berrinchudos y caprichudos. Así que esa es la invitación de un gran también para ti, pequeño y mediano youtuber, que quieres colaborar. Aprovecho este paréntesis de pasada en este momento para invitarte,
por si gustas hacer una colaboración conmigo, gustosamente lo hago y nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Así que bueno, volviendo a nuestra programación normal de información cinéfila. Now returning to our regular YouTube programming and movie news. Okay, so just remember, go to Fuera de Foco, the YouTube channel, and tell this girl to collaborate with me so that we can do something collaborative, fun, and because this is the kind of times we're living, times of where we need to see people collaborate in fraternity amongst YouTubers, for example. So you go tell this girl in Fuera de Foco YouTube channel that she must and must collaborate with me. So counting on those, counting on you moviegoers, cuento con ustedes cinéfilos. Cinéfilos, recuerden que así se lavan las manos para evitar el contagio. Este fue un servicio, el cual no fue solicitado por la Secretaría de Salud, sino una muy, muy buena pequeña sección para yo también fomentarles el cuidado y la protección de su salud y la de los demás. Sorprendentemente no, pero ya era de esperarse la película por Marvel Studios, perdón. Black Widow ha sido pospuesta también, como quizás o no lo sepan, pero por si acaso sepan que la película de Black Widow fue pospuesta hasta el nuevo aviso. So you know, in case you don't, in case whichever case, know that the Black Widow spin-off movie has been postponed. It was going to be released in May, in a few months, it was going to debut in theaters, but it has been postponed for, well, obvious reasons. You should know by now, okay? Así que debido a causas de fuerza mayor que ustedes ya conocen bien y que son sobradas mencionar, se ha pospuesto el estreno de Black Widow. Lamentablemente. Vaya. Jared Leto, el buen Jared Leto, actor y cantante, dijo hace poco, y esto fue algo que salió en las redes sociales y por todos lados, casi, que se acababa de enterar de la actual situación que vivimos. Estaba en un retiro espiritual, en un desierto, donde estuvo completamente aislado, incomunicado del mundo, totalmente, ni siquiera tenía celular a la mano. Y pues cuando salió de esto, de este, y regresó al mundo mundano y cotidiano, se enteró de todo esto que estaba pasando el mundo y puso cara de what the fuck y se preguntó cómo y por qué. Así que bueno, ahora seguramente quisiera no haberse salido de su retiro. Sure, likely, as you know, or may not know, actor and singer and composer Jared Leto, you know him by Suicide Squad and other squad, and others, and other movie characters such as the upcoming Morbius spin-off movie. He just found out that we're going through this very nasty, delicate situation in health matters, and whoopsie, he just realized what we're going all through, and right now he must regret that he left his spiritual thingy in which he was, okay? Whoopsie. Supuestamente y muy probablemente se creía que la película de Birds of Prey, de aves de presa, se estrenaría digitalmente muy pronto. Todavía es probable, pero no seguro que se estrene en formato digital, así que estén pendientes. Les informaré cuando esto sea. So, it seemed that the Birds of Prey movie was going to hit digital platforms anytime soon due to the current situation, but it's only likely and probably any moment soon we're gonna have the announcement. It's not a fact, it's a likely
possibility, ¿ok? So, stay tuned for more information. En otras noticias cinéfilas, another movie-going comic book news. You might have heard recently that Kevin Smith supposedly said that, well, Marvel was considering introducing Daredevil in the next Spider-Man movie, Spider-Man 3, which was going to start production in the summer, but now it's not due to the current situation we're going through. And, well, Charlie Cox, well, right now he's Daredevil. And there's no other news saying that he's no longer Daredevil. So, well, guess what? Kevin Smith just a while ago, one of his video podcasts in his channel, which I love, said that we all got it wrong. Well, or at least a lot of people got it wrong. He said that, well, a lot of people got wrong what he said about Marvel considering introducing Daredevil in Spider-Man 3. That's not what he actually said. So, whoopsie. Así que miren, según muchos de ustedes y muchos de otras gentes en los medios y en las redes sociales que manejan información de cine y de noticias de películas de cómics o de cómics, cayeron en la, ¿cómo puede decirse?, malinterpretación de que Kevin Smith en uno de sus videos de su canal, pues había dicho que se iba a introducir, o había dado a entender que Marvel estaba pensando en introducir a Daredevil, el Daredevil interpretado por Charlie Cox, de la plataforma Netflix, dentro de la tercera parte de Spider-Man. Pero aquí en este canal sí somos bastante veraces. Y pues, ¿qué creen? Vi ese video y definitivamente Kevin Smith, y lo pueden buscar en su canal, lo aclaró, dijo que claro que no, él no dio a entender de ningún modo, ni insinuó siquiera que Marvel estuviera haciendo semejante consideración, que fue un deseo pues que él quería que sucediera. Así que, muchachos, lamento decepcionarlos, pero si ustedes siguen en esta ilusión, y siento revertarles su burbuja, pero no va a suceder. No hay nada que verdaderamente avale eso. En otro rollo cinéfilos, Amy Adams, una adorada actriz que muchos conocemos bien por ser Luisa Lane en la versión cinematográfica del Hombre de Acero, pues abrió su cuenta de Instagram hace unas semanas, y pues ha debutado en Instagram para nuestro deleite, y lo está haciendo, como muy pocos lo mencionan, yo sí lo voy a decir, lo abrió por una buena causa, y sí lo hizo, por un movimiento que se llama, no me acuerdo el nombre, discúlpenme, pero es sobre lectura, y es para apoyar a niños y la lectura. La pueden checar en su cuenta de Instagram. Vamos a ver si la imagen siguiente aparece su... Sí, aquí está. Esta es como se ve su cuenta de Instagram. Vayan, este es su movimiento, Save the Children, Save with Stories. So check out, Amy Adams just a while ago opened her Instagram account. So she's doing it for a good cause, which is the one you see right here. So go over there and, well, go be with Amy. I hope, and very likely, I think, due to the current situation, she's going to do live readings on Instagram. I myself might be doing that, but with other kinds of books. So, yep. Recommendations, actually. Así que miren, es muy probable que ella haga Instagram Live, como hoy lo hizo La Roca, y lo hacen otros actores, celebridades. Comentando, opinando, etcétera, o como ella que lee libros para fomentar y apoyar este movimiento. ¿Cómo ven, cinéfilos? How do you think, moviegoers?
otra víctima que cayó con otra víctima afectada, o producción, mejor dicho, otra producción y víctima afectada de lo que está sucediendo actualmente en cuestión de la situación delicada que atraviesa la humanidad. La película y producción en cuestión es Uncharted, la versión live action, que será protagonizada por Tom Holland y Antonio Banderas, pues se ha pospuesto su rodaje. So, due to the current situation, the new victim is the Uncharted live action film starring Tom Holland and Antonio Banderas. Has been postponed due to the, well, supposedly you know which situation, okay? Ok, esto nos puede gustar y este es quizás el lado positivo de la actual situación que vivimos. Y es que parece ser que Universal estaría viendo la posibilidad de lanzar las películas que estaban o están en cartelera de Invisible Man, El Hombre Invisible y The Hunt. Que aún se encuentran en cartelera, además de Trolls, Tour Mundial, y pues, ¿qué creen? Que actualmente en plataformas digitales, sí está la película The Hunt, ya está en formato digital. También ahí vi que está la de The Invisible Man y la de Emma. Trolls World Tour todavía no la he visto por ahí. Pero es muy probable que ya esté. Así que bueno, ahí tienen por si quieren buscarlas por ahí, por allá, en plataformas digitales. Búsquenla. So, it seems that due to the current situation that we are all living, I mean, we are all staying at home. This is how we're gonna address it right now. Well, it seems that, and not only does it seem, but it's a fact that Invisible Man, the movies Invisible Man, The Hunt, Trolls World Tour, and Emma are on digital platforms. That is pretty much a fact because I've seen Invisible Man and Emma on pla digital platform. So it's pretty sure that you will find it in some platform. So go look it up so you can binge watch during these stay at home times and enjoy yourself. Enjoy these 40 days by watching some of the best movies that are out there, okay? Así que vayan y disfruten de buen cinema por Universal ahorita mismo en plataformas. Y esto no me lo han pagado. Universal no lo patrocinan. Así que vayan y véanlo. Esto es sencillamente para ustedes, para que recomendarles qué pueden ver. Y vienen más recomendaciones. I'm gonna do even for further more recommendations for you to watch on by any means platforms or otherwise other means of binge watching, okay? Yippee-ki-yay! Life is like a box of chocolates. Certainly for Tom Hanks and Rita Wilson. Sometimes they get the bitter flavor of chocolates and they have the coronavirus. Oops, I said it, but it had to be addressed that way this time, exceptionally. So Tom Hanks and Rita Wilson have no longer the you know what, and that's the only time I'm going to address it because this is the exception. So all clear for Tom Hanks and Rita Wilson. They are no longer going through it. They're through. They just pull through it, and they're okie dokie. So now life is like a box. So life is like a box of chocolates, and now they're getting a nice, good chocolate. What a quirky joke to say, but okay. Así que bueno, Tom Hanks y Rita Wilson ya están claros, ya. No tienen, ya saben qué, y ya están libres para volver a su casa y recluirse. So they're now probably at home, bench watching something, because they have no longer, well, you know what. And this is the meme moment. Quentin
Quarantino. This is Quentin, actually, during his quarantine. I bet it's not. He has a girlfriend, and he has TV, and he has a lot of books, and a lot of movies, and a lot of writing to do, so probably this is good times for him. Así que miren este meme de Quentin Tarantino titulado Quentin Cuarantino, que supone mucho, pero pues claro que no. Tiene una novia, está en buena compañía, tiene muchos libros, tiene televisión, probablemente tiene mucho que escribir, como él lo dijo alguna vez. Así que bueno, lo repito y lo repetiré una vez más por si no están totalmente convencidos, pero la producción de Matrix 4 ha sido suspendida indefinidamente hasta nuevo aviso, dada la situación actual. So, I'm repeating myself in case you don't believe it that much, whichever, but know that the Matrix 4 production has been postponed till further notice due to the current situation. Thank you for watching. Otra víctima de, ya saben qué, fue Idris Elba, quien en su cuenta de sus cuentas en sus redes sociales, Instagram particularmente y Twitter, compartió un video donde se grabó, pues revelando y confesando que padece, ya saben qué, y estaba en compañía de su esposa, pero dijo que estaba bien dentro de todo, que no está padeciendo la gravedad de los síntomas. Así que bueno, le deseamos la mejor de las suertes a este tipazo, a este actorazo, Idris Elba. Good old Idris Elba, just recently, a while ago, recorded himself along with his wife. Pretty much telling us all that he's going through, you know what? He hasn't had any symptoms, but he does have it. So let's just wish him the best of luck, and we want to see him pull through it and get back on the craft and do a series or movies again, okay? So best of luck and wishes for him. So another rumor. Otro rumor, otra fabulación que se jugó en las redes es que MCU presuntamente reportó que Kevin Feige habría contactado a Sony para ver la posibilidad considerablemente de coproducir una película sobre Spider-Woman. Y que podrían integrar a Jessica Drew en el UCM, o sea, el universo cinematográfico de Marvel, tal vez en Spider-Man 3, que se filmaría este verano. Pero, en primer lugar, estos son rumores y nada más que rumores, que es muy divertido cómo han jugado en muchos canales de YouTube con esta sensacional teoría, esta sensacional especulación, pero no hay nada fidedigno que lo confirme, que lo verifique, que te lo asegure y que te lo diga con todas las pruebas posibles. Así que tómenlo con bastante escepticismo, como algo que sería divertido que fuera posible y nada más. Por favor, tengan cuidado. Mucho cuidado con creer este tipo de noticias o presuntas noticias. So, according to certain and a lot of YouTube channels and websites dedicated to geekness and movies, some actually believed or were presumably allegedly arguing that Kevin Feige had been in touch with Sony to consider and negotiate the possibility of co-producing a spin-off movie about Spider-Woman. Which also, by the way, there was this rumor and also this kind of more so news, presumably that the Kevin Feige was also negotiating with Sony to include Spider-Woman
in the UCM or Spider-Man 3. And this is not verifiable, not true, not fact. You should take it with a grain of salt because this has no verifiability, not verifiable. And not even Kevin Feige has even said a single word about it. So please, please be cautious about what you see on YouTube and other media sources. It's fun to watch them and it's fun, but as a factability, you know, as a matter of fact, nope. Be careful. Be careful with fake news. Tengan cuidado con fake news. About this meme. Chequen este meme de ya saben qué. Oops, ojo con YouTube. Yes, I'm John Wick. And I can poop with this more. En moviegoers, cinéfilos, en noticias bastante más afables. Estas son las primeras fotos de la que compartieron de la producción, nueva versión cinematográfica de Amor sin Barreras. These are the new, what you're watching right now, you're looking at right now, are the first images, first pictures published and shared by the production of the new version of I don't know how it's called in English. I can't remember. Amor sin Barreras by Steven Spielberg. There is a, of course, a very old version of this, but it's always classic to watch it. Ah, West Side Story. I just remembered the name of the title in English, which is West Side Story, starring an all-star cast, of course, including Natalie Wood. And well, that beloved version is always going to be sacred. However, Steven Spielberg decided that he was going to do this dashing move of remaking it for a new generation to appreciate it in a new fashion. Supposedly, this is going to be released in December. However, you never know. It depends on how things, if we pull through this, you know what. Así que bueno, miren, están viendo fotos, van a ver fotos, sorry, de la producción, la nueva versión de West Side Story por Steven Spielberg, por cierto, nada más están viendo acá. Quien decidió aventarse al ruedo de hacer remakes de películas clásicas como esta, la original, Amor sin Barreras, protagonizada por Natalie Wood, entre otros, muy icónica, sagrada, siempre amada versión. Steven Spielberg se decidió al ruedo de hacer su visión de esta película. Se supone se va a estrenar en diciembre, pero nunca se sabe, dado la situación actual. Esta es una foto de la pareja protagónica. This is a picture of the starring roles, the protagonists. The protagonista, one of the protagonists. I think this is Ansel Elgort, ¿no? Ansel Elgort, el de Baby Driver. Esta señora encantadora, this lovely lady. Día 1. Comparación día 8 de la cuarentena. Day 1 and day 8. Going through the quarantine. Didn't go too well. When you think that things couldn't go even worse, guess what? The Terminators, computers, the machines taking over the world. Cuando ustedes creyeron que no se podría poner peor, se pusieron. Las máquinas se levantaron contra la humanidad. I'll be back. So when you think things couldn't get any worse, Rise of the Machines happened. Where is John Connor when you need him? Where is he indeed? ¿Dónde estará John Connor cuando lo necesitamos? Ok, una rápida noticia aquí. Pues dada la situación actual, pues suspeque que se van a poder divertir a lo grande, porque ya está en versión digital
ya está en cualquier plataforma digital la segunda parte de Frozen, así que podrán ver con sus pequeños y adorables peques un maratón de Frozen, incluido el cortometraje con Olaf y el que lanzaron también antes de la película Coco. Así que láncense ya a plataformas digitales y vean en compañía de sus adorables peques, reyes y reinas, guerreros y diosas de la casa, esta adorable, adorable saga de por Pixar y Disney. Frozen 1 y 2 y sus derivados cortometrajes ya se pueden ver en plataformas digitales, todos ellos. Enjoy yourselves. Y por si fuera el colmo, la producción de Stranger Things, por si no lo saben y si no, ahora lo saben. Suspendieron su producción por lo que ya suponen, por la situación que ya suponen. Así que, bueno, solo queda esperar. Ya habían dado un adelanto chiquito donde se ve presumible y aparentemente el personaje de David Harbour, el papá, el padrastro o el papá adoptivo de Once. La tercera temporada fue muy buena, más contenida, más sencilla. Y bueno, pueden ver la tercera temporada mientras tanto en la plataforma de Netflix, cual no patrocinó esta este noticia, ¿ok? So, the fourth season of Stranger Things has been postponed due to you know what. And so, meantime, watch the binge watch the third season of Stranger Things right now going on Netflix. It's a very, very interesting season. Go watch it right now. And remember that they give us two glimpses of what was going on, the actors reading, the rehearsing the roles by reading session, and a little glimpse of the character played by David Harbour. Y Guillermo del Toro, su producción Nightmare Alley no fueron la excepción y fueron también víctimas de ella, ¿saben qué? Y tuvieron que posponer su producción por un tiempo indefinido. Nightmare Alley by Guillermo del Toro, which you can see right now, the production has been postponed to due to you know what. So, sadly, 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 definitely. Bueno, y La Sirenita y todas las grabaciones de producciones para Disney Plus han sido suspendidas, incluyendo la nueva versión de La Sirenita. So, every single production that was going to Disney Plus, that was in production, shooting, or recording, whatever you want to call it, has been postponed to you know what, to further notice, sadly. Ooh. Ooh, whoa. Of course, we have to speak about this, and surely we have. So what you have right here is the teaser poster for Lucifer season what, five right now? Yes, Lucifer season five is coming in May 8. So far, so good. No further or news update. No sudden change till as we speak. So yeah, you can at least meantime, it seems that it's all going well for Lucifer season five. By the way, there's a season six underway, and of course, they're not gonna shoot it probably till like the last few months of this year. It's a fact. The actor, Tom Ellis, I think it the name of this cool and sexy guy. Well, he already signed in for the sixth season. He was the only one left to sign the contract for a sixth season, so expect a season five and a season six. Meantime, wait for season five very soon on Netflix, May 8. So far, so good. No change. Season five is happening, as far as I know. Así que miren, este es el póster de la temporada 5 de Lucifer.
por si no lo sabían, y si no ahora lo saben. Y pues creo que esta, creo que se llama Tom Ellis. Pues ya firmó, por cierto, para la sexta temporada. Y entonces, pues pueden emocionarse porque nuestro diablillo favorito y galán va a regresar a hacer sus diabluras próximamente en la temporada 5. Y ya pueden contar con la temporada 6. Que, por cierto, seguro van a filmar hasta como por ahí de los últimos meses del año. Y pues tengan la certeza, mientras tanto, de que vamos a ver la temporada 5 que viene en camino. No hay ninguna sola notificación oficial que nos sorprenda con una desagradable noticia de que se pospone, ¿ok? Así que todo marcha todavía según se dice, ¿ok? Así que espérenla en unos cuantos meses. Esta eres tú mientras ves Netflix acostadita y bella en esta durante esta cuarentena. Seguramente. So this is surely you, a beautiful princess, watching Netflix in the comfort of your bed. Watching Netflix comfortably. Oh, so sweet is the quarantine. Ah, qué dulce es esta cuarentena para muchos cinéfilos y seriéfilos. Y a mí me encanta este póster de la Mujer Maravilla. I love this Wonder Woman poster. Este póster de la Mujer Maravilla 84 me encanta. Parece guerrera azteca o algo así. I love this Wonder Woman 84 poster. Looks like an Aztec warrior or something. Yeah. Me encanta cómo luce la Mujer Maravilla aquí, como si fuera el Caballero del Zodiaco. Love how she looks like a warrior of the Zodiac, like the cartoon, the anime cartoon. Wow, looks very cool, badass. Y otro más que pospone su producción es New Mutants. Primero porque no gustó la película y hicieron reshoots. Y ahora luego porque Disney lo. Pues Disney acabó comprando Fox. Y entonces tuvieron que replantearlo. Y ahora por la actual situación. So, this movie has been postponed 3 times already. First because they didn't settle with the version that they shot. Then because Disney was about to buy Fox. And now due to the current situation, we have known thus far that this movie has been postponed yet even more. Also, también pospuesta Rápidos y Furiosos 9. Esta se ha pospuesto hasta abril del próximo año. Desgraciada y lamentablemente, en exageración, un año entero. So another production, another movie that has been postponed in the release date is Fast and Furious 9, but this one until next year, April, I believe. Bummer. Otra que se pospuso, valga la redundancia mencionarlo, es Un Lugar en Silencio 2. Another one that is postponed is A Quiet Place Part 2, also postponed till further notice. Sadly, even though they're actually pro did they blah, 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 blah. Even though, in spite of, John Krasinski and Emily Blunt have promoted this movie in some TV shows such or late shows such as the Graham Norton Show. Está, a pesar de que se ha pospuesto su estreno, John Krasinski y Emily Blunt. La promovieron en late shows como The Graham Norton Show. Qué curioso. Y en otra producción que cabe mencionar aquí es la de James Bond, que se estrenaría precisamente ya en fechas próximas en abril. Pues ya no, como se sabe, se pospuso para diciembre. Sobra decir por qué. So, the James Bond movie, which was due to premiere, released in this upcoming April, has been postponed to you know what. So, right now, it has been said that they're going to release it until December, like it usually is released on. So, bummer. Other movie by Disney, otra producción propuesta por Disney, es esta que ven, no ven claramente, es Mulan. También pospuesta hasta nuevo aviso. Also postponed till further notice is Mulan.
Due to you know what. Y si no fuera, y por si fuera poco, y para colmos, and as though it weren't enough, all Disney parks, all Disney attractions, in everywhere where Disney parks and recreation sites were placed on, well, they are all closed, folks, closed. I'm just mentioning this in this video just in case you don't know. Well, now you do, just in case. Bueno, por si lo saben, y si no, pues ahora lo saben y lo planeaban y todavía creen que no es real la pandemia. Y siento que tenga que excepcionalmente decirlo, por si creían que no era real lo que está pasando, esta es una prueba muy fidedigna de que sí también, y es que todos los parques recreativos de diversión de Disney, donde Disney ha puesto un parque de diversión, ha sido cerrado hasta nuevo aviso, dada la situación actual. Así que, pues, ahí lo tienen. Noticias que informan. Yo creo que ya finalmente vamos a cerrar mientras tanto con esta segunda ronda y parte de las actualizaciones y ronda de noticias cinéfilas. Con este póster de la cuarta parte de La Casa de Papel, que se espera se estrene por Netflix en este próximo mes de abril, que ya se viene en unos cuantos días más. Así que, bueno, espérenla, promete mucho. Ha sido una serie muy emocionante, intrigante y muy de hecho de suspenso. Así que mucha atención en esta serie, muy emocionante. Espérenla próximamente. So, this is the poster for the fourth part of La Casa de Papel. The paper house, you could traduce it, translate it to that. It is very awaited in the Netflix platform. Very exciting, very suspenseful, tension, full of excitement. Hope to see it very soon. And, well, this is how right now we're closing in on this round of movie update. I know this is pretty much catching up to very old movie news for some of you, but some of you may not know of some of this news that happened before and now throughout this current situation. So this is for you. Some of these news, which for some is like old news, is good to know just in case you don't know. These news, well, are for you, such as the ones of movies like Mulan being suspended and their release dates. So these are for some folks that may not know about it. Así que bueno, estas noticias cinéfilas, algunas son muy antiguas, de hace unas semanas. Es para los que no están al tanto, no sabían, pues bueno, pues si se lo preguntaban, ahí está. Como es el caso de suspensión de lanzamientos de estrenos de varias producciones que esperaban. Y esto es para esa gente, ¿ok? Así que bueno, hasta aquí va a abarcar la segunda ronda de noticias cinematográficas. Y esperen segurito próximamente otras rondas de noticias cinéfilas conforme vengan y sean relevantes y bien interesantes para compartirles y brindarles. Aquí Siddhartha Movie Crack les comunica. Y les desea una feliz, próspera y positiva estancia en su domicilio. Que la pasen a todo dar. Vean muchas series, películas. Coméntenlas en la sección de comentarios del canal. Y nuevamente les recuerdo que ahora, mientras tanto, dada la actual situación, se redefinió el canal como Perspectiva Cuarentena. Que también podría abordar otras cositas del entretenimiento, como lo hicimos aquí hablando de los parques de Disney, recomendaciones de algunas cuestiones de ocio que puedo recomendarles. Y espérenlas pronto. También tengo la cuenta de Instagram, que es Cierta Cuarentena, donde pues me reporto de tanto en tanto y también ahí les brindo recomendaciones para leer o series o películas o incluso chatear sobre
nuestros ocios favoritos, que son el cine y las series, o incluso libros, ¿ok? Así que bueno, los espero por ahí. También estoy en TikTok, donde repentinamente, si hay algo que vale la pena, lo comparto. Si hay un video cotorre simpático que puedo hacer para, pues, entretenerlos, pues ahí está, por ahí está. Ok, so, thank you for bench watching this video, and, well, I hope you enjoy your staying at home. Hope you, so, I surely know we will pull through this, and I hope you have a good time, enjoy yourself, enjoy your loved ones, have a jolly good time, try to make the best of it, the most of it, well, hope to see you very soon with a new round of movie news update, and you can check me out on social media, on TikTok. I have an account which from time to time I do these little tidbits or do movie news. I have an Instagram account which is Cierta Cuarentena, where I suddenly do live streaming or post some interesting movie tidbits or here and there as I try as much as I can. You can check me out there or in Halo Halo. All social media, I share them on occasionally on download on the lower part of the video, so check me out. And there is a section on the channel in which all of my social media or most of them are there, okay? So without further ado, sin más que decir, mucho más que decir, les agradezco por verme. Dado caso, durante su estancia, que ahora forzosamente, tal vez seguro en un rato de ocio, les llamó la atención y quisieron ver este video, les agradezco. Suscríbanse, no olviden suscribirse, comentar, dar like y compartir estos videos y pues oír a este modesto comunicador, servidor, bueno, aspirante a comunicador que estudio comunicación y cine. Así que bueno, espero hayan disfrutado y hayan sido informados, bien informados al respecto. Y cuídense del fake news y no se harten tanta noticia de la situación actual, ¿ok? So don't watch too much news. Don't, how can I say, overwhelm yourself with too many news about the current state of things. Keep yourself well entertained, occupied in things. So best of wishes. And that we all pull through this current situation. May the force be with us always, and actually always will be. The force will always be with us. And be on the lookout for that power that I said on the force. Don't give into that, okay? Don't give into the dark side of the force. Of course, it sucks. And by the way, I would not recommend to watch Star Wars Episode 9. No les recomendaría, por cierto, ver el episodio 9. Ahora que está en Blu-ray. Ahora que lo menciono. Ok, so thank you for watching. See you next time. Nos vemos hasta la próxima. Y pásenla bien en esta cuarentena.